Bueno, como sabes, la semana pasada teníamos una reunión con la Dirección General de Carreteras del Gobierno de España, precisamente porque venimos trabajando ya desde hace algunos meses con el Gobierno de Canarias para ver la posibilidad que se ceda esta carretera, que es de interés regional, al Cabildo Insular de La Palma para hacerla por vía de emergencia. Lo que pretendemos es que se pueda ejecutar lo antes posible, y para eso tenemos que firmar un convenio entre las dos administraciones, la que tiene la dueña de la carretera y el Cabildo Insular. Hay ciertas dudas en el Gobierno de Canarias de que la financiación con la que se va a acometer la obra, que proviene o está dentro del marco del convenio de carreteras, se pueda acceder al Cabildo, y es por eso por lo que tenemos esa reunión. El Gobierno de Canarias ha trasladado la pregunta a la Dirección General de Carreteras y estamos a la espera de que se nos concrete. Tenemos todo hecho, proyecto hecho, saben que hay 6 opciones que se ha pactado y consensuado con el INME precisamente para evitar dañar aquello que puede ser de interés científico o que nos puede generar economía en un futuro, y se ha optado por la opción 6. Al estar dentro del marco de la obra de la carretera, la UTE que estaba ejecutando es la misma que va a ejecutar la obra. La duda está simplemente en cerrar esos flecos respecto a esa financiación y en poder firmar el convenio, ¿no? Yo espero y deseo que sea cuanto antes. Nosotros tenemos el trabajo hecho desde el Cabildo Insular de La Palma desde hace ya varios meses, trasladado al Gobierno de Canarias, y bueno, no he querido esperar a que se pronuncie esa Dirección General de Carreteras con esa consulta que le ha hecho el Gobierno de Canarias, sino tratarlo directamente con ellos, tratar de transmitirles la prisa que tenemos con este tema. No obstante, la gente que está al sur de la Colada está sufriendo muchísimo las conexiones con el Valle de Aridane, y también me preocupa mucho el municipio de Fuencaliente, como he repetido en varias ocasiones. No, como sabes, el convenio de carretera se firma entre el Estado o comunidad autónoma. Si la comunidad autónoma, que ha venido trabajando además en un modificado, precisamente de forma paralela a lo que nosotros les hemos planteado para no perder tiempo, poder ejecutarla, ellos podrían ejecutarlos directamente. Lo que pasa es que tendrían que irse a una contratación normal, es decir, por la ley de contratos ellos no tendrían la posibilidad de ejecutarlo por emergencia. Sin embargo, el Cabildo, en el marco del convenio que hemos firmado con el Estado, las administraciones locales, podríamos ejecutarlo por emergencia. ¿Por qué el Cabildo plantea hacerlo el Cabildo? Precisamente para agilizar los tiempos, ¿no? Hemos ido trabajando con el Gobierno de Canarias, han ido surgiendo dudas que se han ido resolviendo. La última, que es la que me lleva a reunirme con el director general, es si ese marco de financiación que está dentro del convenio de carreteras, Estado, comunidad autónoma, ese marco, esos 14 millones de euros que costaría la obra, pueden derivarse al Cabildo Insular de La Palma, que no tiene ese convenio firmado con el Estado. A priori, y el primer entendimiento que tiene el director general, no ve problema, pero están haciendo las consultas jurídicas para, bueno, para tener la seguridad de que eso puede ser así, ¿no? Sí, como sabes, el Cabildo Insular de La Palma adquiría el compromiso de comprar esos camnógrafos que están dentro de el marco de pruebas que tenemos que hacer, ¿no? Hay unos estudios estadísticos que se están realizando ya desde hace más de un mes y medio por el área de salud de La Palma, y el uso de los camnógrafos es parte de todo ese procedimiento. Me consta que algún científico del PEINPAL los han utilizado. Yo no conozco los resultados aún, no me los han trasladado, pero ya te digo, está en un marco que lo lleva el área de salud de La Palma, y que no solamente son las pruebas que se tienen que realizar con los carnógrafos, sino también esas entrevistas que están haciendo desde hace ya más de un mes y medio. El conocimiento del Cabildo de La Palma y el conocimiento del área de salud pública de La Palma. Es uno de los científicos. Nosotros queríamos comprobar que todo funcionaba bien, y es uno de esos científicos al margen del protocolo. Quiero decir, no es de forma informal, vamos a definirlo de esta manera, que nos permitirá saber si funcionan correctamente, y a partir de ese momento pues será el área de salud de La Palma la que marque el protocolo de utilización de esos camnógrafos para dar los resultados que tienen que darnos de manera correcta, ¿no?